Hello, good evening everyone. Buenas noches. Hello, good Good evening. evening. Okay, good evening. Welcome to the class. Thank you for having your cameras on. Vamos a ver si mi cámara quiere colaborar un poquito. Yes, it's working. Okay, so welcome to the class. Thank you for your punctuality. Thank you for being here. Agradezco la puntualidad, ya que el día de ayer les mencionaba que hoy empiezo una clase a las 8, por lo que me tengo que desconectar unos minutitos antes, ¿verdad? Así que desde el minuto que ustedes se conectan, eso ya cuenta para la clase. So, thank you very much, appreciate it. También gracias a las personas, ¿verdad?, que nos acompañan con cámara ya. No, un segundo, voy a tomar una pastillita para esta tos. Ya pronto van a conocer mi voz real. No se vayan a desilusionar, pero no es esta. Me escucho tan rara. Mir, puede ser como gente. Ok, Betsy. Gracias por informar. Me avisa cuando ya llegue a su casa, ¿verdad? Ella puede estar participando con nosotros. También alguien me comentaba ayer que iba a estar trabajando. No sé si me lo recuerda. Yo recuerdo que alguien me dijo ayer que iba a estar trabajando. Me dice quién es, por favor. Ok. Welcome to the class one more time. Cada vez que se conecten, no me vayan a decir good night, ¿verdad? Porque good night es como decir adiós. Ustedes me tienen que decir good evening, ¿ok? Good evening es como buenas noches, pero buenas noches de bienvenida, ¿verdad? So, good evening, welcome to the class. Digo good evening, everyone. So, no good night, porque good night es ya para decir adiós, ¿ok? Vamos a ver su lista de asistencia. Okay. Ya estamos trabajando en la plataforma, ¿verdad? Esperaría yo que estemos trabajando en la plataforma, que vayamos ahí al día para que no tengamos ningún problema. Ya trabajamos los dos primeros ejercicios acá. Ahora vamos a ver un poquito más de the alphabet. Vamos a ver también el verbo to be, que es uno de los temas más recurrentes y más importantes del inglés, y también los numbers. Vamos a trabajar esos ejercicios. Alguien me dijo que no tenía acceso a la plataforma. Si esa persona me recuerda o me dice si ya habló con los gestores de inglés corporativo, para que me diga si le han dado solución. Un mensaje acá. Ok, Mario, déjeme saber cuando ya esté en su casa con nosotros full and completely. Recuerden que esto también es participar, ¿verdad? Poder estar pendiente de las clases, no solamente de oyentes. Y si usted está de oyente, desafortunadamente, puede revisar la clase el siguiente día en el enlace de YouTube, ¿ok? Para que podamos estar pendientes siempre. Bueno. Que tenemos cuántas personas conectadas, 17. Yo creo que ya es momento de ir empezando con la asistencia en honor a las personas que sí hemos cumplido puntualmente con el horario, ¿verdad? So I'm gonna start with the attendance. Ustedes ya saben que van a decir present o, ¿cuál es la otra forma para decir present? I'm here. Correct. Thank you, Sofía. Yes, it's I'm here, okay? Okay, we're gonna start. Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. I'm here. Okay. No sé si se habrá conectado la compañera ahora. Perosly Rosales Gómez. Present, teacher. Hoy sí lo dije bien, Perosly. Sí, hoy lo dijo bien. Okay, thank you. Betsy Rebeca Aguirre Baires. Here. Damaris Lizeth Torres Urbina. I'm here. David Ernesto García Alvarenga. Edwin Adonai Jans Calderón. Esther Dalila Rivas de Barrera. I'm here. Fátima Elizabeth García Colocho. I'm here. Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. ¿No?
José Alejandro Flores López. José Manuel Ayala Alvarenga. Yes, yes, yes. Okay. Katia Mayerly Granados Jiménez. I'm here. Okay. Liliana Marisela Alvarenga de García. No. María Eugenia García Lara. Okay. Marvin Alexander Ramírez Amaya. Es Marvin. Mario Ernesto, perdón. Mario Ernesto Guevara Monge. Presente. Presente. Okay. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. I'm here. Excelente. Paola Nicole Maltés Romero. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. ¿Seguimos teniendo dificultad con el micrófono? No le escucho para nada. Solo le veo que mueve la boca. Si quiere, escríbame un mensajito ahí para que me diga, ¿verdad?, lo que me quiere decir. Okay. Pero ahí le pongo su attendance. Reina Verónica Salgado de García. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Sofía Teresa Hernández Melara. Present. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. I'm here. Jenny Marisol Cruz de Ávalos. I'm here. Here. Here, ¿verdad? Jocelyn Madeline Martínez de Espinosa. No se me ha conectado ningún día, Jocelyn. Bueno, recapitulo aquí. David Ernesto se conectó. Edwin Adonai. No. Jonathan. No. José Alejandro. Liliana. No sé qué es lo que... Ok, ahí está. Liliana Marisela Alvarenga de García, ¿verdad? Sí. Marvin Alexander. Right. Está Marvin. Y Paola Nicole. Me mandaron un mensaje aquí. Miss, no me sirve el internet, pero escuché que me mencionó. Sí estoy en la presente en la clase, pero me está sacando por la inestabilidad de conexión que tengo. Pero no me dice quién es. Ok. Bueno, vamos acá a el tema. So we're going to start with the topic we have for today. El tema que tenemos para el día de hoy, ¿verdad? And the topic is the verb to be. We have been practicing, ahí practicamos, ya conocimos los pronouns, how to use the pronouns and how to use the possessives, también aprendimos los possessives, ¿verdad? A ver, para hacer like a review, ¿quién se acuerda cómo se dice yo en English? I. ¿Qué le duele? ¿Cómo se dice ella? She. She, exactly. ¿Cómo se dice él? She. Correct. ¿Cómo se dice nosotros? We. Ah, excelente. Wow. ¿Cómo se dice ellos o ellas? They. They. Oh. Correct. ¿Cómo se dice ustedes? You. You. Correct. Bien. Andamos con todo. Thank you, Tatiana. Yeah, muy, muy puntual ahí en sus respuestas también. Thank you very much. No. So now, and we have been practicing also the alphabet. Vamos a hacer un review de the alphabet, que es el tema que practicamos principalmente el día de ayer. So tenemos the alphabet. So this is the alphabet. Les hacía yo mención que hay dos letras que, bueno, hay ciertos pares de letras que se parecen mucho. For example, this is B, B, que es la B labial, ¿verdad? B, y tenemos la V. V. Diferencias entre esas dos letras, que me vean a mí.
La B sería be. Be. Y la V sería be. Be. Con esa pequeña vibracioncita, ¿verdad? Be. B. Be. V. Be. Be. Eso es muy importante. La forma en que la boca se mueve, las cuerdas vocales y todo eso es muy importante para la pronunciation del inglés. Por eso les decía que cuando le dicen I love you, es mentira. No las quiere. Es I love you. Love you. ¿Ok? Es, pero una pregunta. Hoy se me puede escuchar. Yes, I can hear you. Ok. Ahora estamos bien, Patricia. Excelente. Welcome fully to the class. Bienvenida de toda la clase, ¿verdad? Ok, excelente. Vamos a continuar. Las otras que hacíamos referencia es estas dos, que son like a little bit complicated, que es la letra C, letter C, como decir sí en español, sí. Y tenemos la letra Z, 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 ¿verdad? La letra Z. Ahora, tengo aquí a alguien, me escribí en el grupo que está ahí también. Ok, Paola, thank you for letting me know. La C se va a pronunciar así como tal, sí, ¿verdad? Sí. Ahora, un ejercicio que les ha ayudado a algunos alumnos para entender la diferencia entre las dos es que la letra C sale como aire. Sí, 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 sí. Y se siente el aire acá en la mano. Sí, sí. Pero la Z no se tiene que sentir ese aire, ¿ok? Es los dientes así y hacemos Z, Z, Z. Siente la vibración, pero no aire. Si siente aire, la está diciendo mal. Z, Z, Z. Como una abejita, pero que ya se está muriendo. Tampoco le vaya a hacer Z. ¿Cómo se dice zebra en inglés? Zebra. No, ¿verdad? No se dice así. Se dice zebra. Despacito. Les digo, porque yo trabajé con niños pequeñitos en Estados Unidos de cuarto grado y me tocaba enseñarles la pronunciación, que para la Z, digamos, es como igual para nosotros, la R. La pronunciación de la R es, para ellos es muy difícil para estos niños. Entonces recuerdo yo estaba en Minnesota, le dicen allá, frontera con Canadá, y me tocaba enseñarles una lectura de cómo rápido ruedan los carros, así, imagínense, muchas R's. Y les decía a los niños, hagamos el ejercicio para pronunciar la R. Vamos a hacer. Los niños decían, el carro es muy rápido. Y yo, no, el carro es muy rápido. Y los niños no entendían, ¿verdad? Bueno, hacíamos el ejercicio de la R y hacían. Así como con ustedes hacemos el. Bien. Entonces los niños hacían. Y cuando iban a decir el carro, venían y decían, el carro. Entonces, así se escuchan ustedes cuando le hacen Z en lugar de Z, ¿verdad? Z, así cortito, Z. Se murió la abejita, Z, ¿ok? Para no escucharnos mal, como sobrepronunciando, ¿ok? Entonces, recordemos, este es Z. Ya comparto, ¿ok? Z, se siente aire, carro no sale, Z. Y está los dientes cerraditos y el zumbidito de la abeja. Z, Z, Z. Esto pareciera no importante, pero cuando vaya a deletrear su nombre usted a un cónsul, imagínese que le van a dejar una herencia y usted pone pues, con S y es con Z. No, ¿verdad? Pues no. Mejor decirlo bien. Oh, ok, María Eugenia. Eso estaba preguntando. ¿Quién me lo había informado? Thank you, yes, you can do that. Bueno, vamos a repasarlo una vez más generalmente. Este ya saben, M y este N. Ok, so, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z, ¿verdad?
Importante que también... Ay, tengo varias personas que tienen problema con conexión hoy. Oh, my goodness. Ok. Aprendamos a deletrear nuestros nombres. Esencialmente, quiero que ahorita intenten aprender a deletrear su primer nombre o el nombre que más utilizan, ¿verdad? So, let's try to spell our names. For example, my name is D-I-A-N-A. Diana, right? So that's my first name. My last name, si es un poquito más complicado, my last name is Rodriguez. So let's try to spell. R-O-D-R-I-G-U-E-Z. Rodriguez, right? So that's my last name. Está más fácil pronunciar el segundo, pero bueno, el primero. El más usado, ¿verdad? ¿Saben que nosotros en Estados Unidos se burlan de nosotros porque tenemos nombres largos? Porque ellos solo se llaman John Smith, como Will Smith, como Jennifer Lawrence, como, o sea, solo tienen un nombre, un apellido. Just like one name, Peyton Johnston, John Johnson. So, one name and one last name. Tienen un middle name, que middle name es el segundo nombre, pero no lo usan mucho, solo para cuestiones legales. Entonces llega el latino y dice, yo me llamo Pedro Juan Maravilla de la Cruz. Entonces para ellos como, ¿qué? ¿Y todo ese montón de nombres? Entonces ustedes aprendan que en Estados Unidos va a ser relevante su primer nombre, su primer apellido, ¿ok? So, just to make sure. Así que vamos a intentar deletrear nuestros primeros nombres y nuestros primeros apellidos ahorita, ¿ok? So, let's see. A ver, ¿quién quiere participar deletreando first name and first last name? Let's try. Berrosi, ¿ok? B-E-R-O-S-L-I. Okay, excellent. Veros. In my last name? Yes. R-R-O-S-A-L-I-S. Solo en la última nos equivocamos, la última vocal es, no es I, es I, ¿verdad? I, teacher. Don't worry, it's okay. You try your best. Excellent, good job. Démosle un aplauso a la compañera. Yes, excellent. Bien, vamos con José Alejandro que tiene ahí su manito arriba. Bueno, sería J-O-S-A. I. I. E, L-O-P-E-Z. El último apellido. Ok, excelente. Thank you. Good job. Muy buen trabajo. Yes, good job. Vamos a ver, ¿quién más? Excelente, Tatiana. Ok, my first name, T-A-T-I-A-N-A. And my last name, R-O-D-R-I-G-U-E-Z. Excellent, good job. Muy bien ahí, excellent. Bueno, ahora qué vamos a hacer, porque no podemos participar todos acá, porque somos varios, ¿verdad? Vamos a intentar ir a los breaker rooms, we're going to try and go to the breaker rooms, any of the breaker rooms. Un consejo, cuando vayamos para los breaker rooms, apaguen la cámara, para que, no para estar en la sala con las cámaras apagadas, sino que en lo que se conecta al breaker room, porque a veces el internet nos hace mal la jugadita ahí, ¿verdad? Y como que boom, nos saca y así. Para que no nos saque, apagamos la cámara. Ingresando al breaker room, encendemos la cámara. ¿Ok? Ayer hubo mucha participación
en con respecto al breaker room donde visité, estaba muy bien participando. Espero la misma participación este día. ¿Qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a deletrear los primeros nombres y los primeros apellidos ahí con nuestros classmates. And then we're going to come back here. Va a ser un ejercicio súper rápido. Cada quien tome un turno. Los demás vayan escribiendo. Si se equivoca, ayúdenle a corregir, etcétera, etcétera. ¿Se comprende la actividad que vamos a hacer? Do we get the activity? Yeah. Okay, perfect. Let's see, let's see, let's see. Yo sé que hay algunas personas que están de oyente, como José Manuel, también María Eugenia y Paola, ¿verdad? Para que les tengamos ahí la paciencia de que ellos están de oyente, ¿verdad? Paola. María Eugenia está ahí. Yo también tengo a Mario Ernesto. Lo voy a mover a otra sala. Ok. Vamos ahí. Let's go. ¿Ahí están las invitaciones ya? Ahí aceptamos unirnos, por favor. Let's try and join the breaker rooms, please. Aquí Tatiana, David Ernesto, Fátima García, Angélica, Mario Ernesto, Marvin Alexander, Liliana. Por favor, let's try. Yo voy manejando ahorita, no puedo meterme. Ok, Mario. Los demás sí estamos ahí, por favor, pendientes. So, Liliana, Marvin. Ahí solo sé que María Eugenia está trabajando, pero ya señor, ya se unió, se incorporó. Entonces, ¿empiezas tú o empiezo yo? Si quiere yo. Ok, dale. Ok. N-E-R-C-E-D-E-S. A-C-Z-E. Ay, espere. Ay, no, sí. Ay. Ok, voy a comenzar con mi apellido. A C E B E D O. Excellent, good job. Okay, hoy voy yo. El primer nombre corto, ¿cómo sería? First name. My first name is J A M I. Sería I, ¿verdad? I. I. Uh-huh. Sería Y. Y. I. I. N. M. I. Excellent. Ok, ¿alguien más para participar? Ahí está José Alejandro y Liliana. E F. Se acabó de unir Fátima, entonces le toca a ella. Ah, gracias. My first name is F A T I M A. My last name is D A R C I A. Excellent, good job.
Okay, perfect. Welcome back. So vamos a continuar. We're going to continue, ¿verdad? Hicimos la pequeña práctica gracias a las personas que se conectaron. Recuerden a las que no se pueden conectar tan rápido que lo que pueden hacer es apagar su cámara a la hora de ir a participar. So no tenemos problemas con el internet. So now we're going to jump to the next topic. The next topic is the verb to be. We're going to learn how to make sentences with the verb to be. In the platform, ya tienen un video sobre el verbo to be. En el verbo to be, siento que es el tema que más he enseñado en mi vida. So this is the topic that I have done a lot. It's fácil. It's super easy. Pero pongan atención, please, okay? Si no ponemos atención, no va a ser sencillo. Si ponemos atención, this is going to be a piece of cake. Piece of cake es decir como pan comido. Fácil. Okay. So here we go. Ayer aprendimos. Okay. José Alejandro, tell me. I have many problems with my Wi-Fi. Okay. You're having problems with your Wi-Fi? And the connectivity. And the connection? Connection. It's okay. So, si gusta José Alejandro, lo que puede hacer, yo ahorita le escucho bien y le veo bien. Tal vez para ir a la sala le dio problema. Sí, no me entraba a la sala. Okay. Va, está bien. Si le llega a dar problema de nuevo, lo que puede hacer es apagar la cámara para que le dé mejor conexión, ¿ok? Consuma menos datos. Okay, excellent. So let's continue. Yesterday we were learning, aprendimos, ¿verdad? Que teníamos pronouns. Teníamos, for example, I. Teníamos también you, we, they, right? También teníamos a la tercera persona singular, que es he, she, it. Ahora lo que vamos a aprender es que para cada uno de ellos tenemos un verbo to be. El verbo to be significa ser o estar. No se va a utilizar para otra cosa que no signifique ser o estar, ¿ok? No me lo agreguen en oraciones que no tienen nada que ver porque ya me ha pasado. Ya me ha pasado. Vale. El verbo to be para I va a ser am. Para you, we, they. Va a ser are, y para he, she, it, va a ser is. Ahora, ser o estar es lo que significa. Por ejemplo, si yo quiero decir yo soy, I am. Yo estoy, I am. Lo mismo. Ahora, tú eres, you are. Tú estás, you are. Nosotros somos, we are. Nosotros estamos. We are. Ellos o ellas son, they are, o están, they are, ¿verdad? He is, él está, él es. She is, ella está, ella es. It is, it is, está, ¿verdad? Siempre va a significar para ambas cosas, para ser o para estar. So, now we have it here. Por ejemplo, yo soy Diana. I am Diana. Yo estoy feliz. I am happy, ¿verdad? I am happy. No se me duerman porque me da envidia y yo no me puedo dormir. Okay, vamos a continuar acá con las contractions. Tenemos contracciones donde podemos unir el verb con el pronoun. Podemos decir I am de una forma contraction y decir I'm, ¿ok? Más fácil decir I'm. Ok, Paola, dígame. Miss, ¿me escucha? Yes, I can hear you. Sería así como I am hungry. You are hungry, yes, exactly. Ok. Yes, me too. Ahora que lo pienso, no he cenado. No. Yo tampoco, ni he acabado. ¿Cómo se dice almuerzo en inglés? Lunch. No, me neither. I haven't had lunch. It's lunch, sí. Sí comí almuercito. Pero dinner, no, I haven't. No me acuerdo, ni me acordaba. Y ahora voy a clases hasta las 10:30 de la noche. Soy bien. Bueno,
Weird. Jenny. Yes. Yo tengo una consulta. I have a question referente a lesson que está en la plataforma. Okay. No sé si lo envío para que se lo pueda ver, pero es que en realidad tengo una duda porque es en el 6 donde dice Steven, nice to meet you. Entonces me he quedado en las nubes porque me ponía I on y me la ponía negativa. Entonces no sé qué, no sé cuál podría ir entonces ahí. Vaya, si gusta le ayudo con ese ejercicio ya ahorita en un momento cuando termine de explicar este tema. Vemos ahí cuál es el número del ejercicio y yo le puedo ayudar, ¿ok? Y con gusto, de hecho ahora vamos a trabajar en algunos ejercicios acá. Ya, ok. Pero es el 6, el ejercicio 6, ok. So, algo así. Bien. Ok, let's continue. So, here to continue, we're gonna go with the abbreviations, con las abreviaciones. Oh my God, ¿qué hice? Ok, un segundo. A mí igual esa me quedó pendiente. ¿La misma? Ok, bueno. Ok, vamos con las abbreviations. Las abbreviations solamente son para indicar esto y decirlo de una manera más rápida. Así como en español decimos vaya pues, y después no decimos vaya pues, sino que decimos va pues, ¿verdad? So the same thing we're going to do right here. So I am sería I'm, you are, you're, we are, we're, they are, they're, he is, he's, she is, she's, it is, it's. ¿Ok? Ahora, si feliz se dice happy, ¿cómo diríamos nosotros estamos felices? We're happy. We're happy. Excellent. Si triste se dice sad, ¿cómo diríamos ellos están tristes? They're sad. Mm-hmm. They're sad. Good job. Si, ¿cómo diríamos yo estoy en El Salvador? I'm living in El Salvador. I'm in El Salvador. I'm in. Excellent. Okay. Teacher, no, miss, I'm so sorry. No, sería como, como stay, o sea, como estoy. No, porque se recuerda que cero estar se dice to be. Ay, sí, cierto. Ajá, ahí está, ahí es donde nos podemos confundir, por eso estamos practicándolo, yes. Stay es como estar, pero de quedarse, como stay there, quédate ahí, yes. Eso es quedarse, that's stay, okay. Si hambriento, porque en inglés tampoco se dice yo tengo hambre, no se dice I have hungry, sino que es yo estoy hambriento, yo estoy hambrienta. Si hambriento o hambrienta se dice hungry, ¿cómo diríamos él está hambriento? He is hungry. Hungry. Yes, exactly. He's hungry. Good job. Bien. Entonces, el verb to be es una cosa muy sencilla y tienen que entender. ¿Estamos hablando de ser o estamos hablando de estar? Todo lo que yo quiera decir, para eso voy a utilizar el verbo to be. No me lo mezclen con otras cosas. ¿Ok? Ahora sí lo disimulo bien. Porque cuando, eso me llega, que mejor disimulen el bostezo, ¿verdad? Porque así no me siento yo con sueño. Bien, les digo, no me lo mezclen con otras cosas porque si me dicen I am live, yo estoy vivo en El Salvador. Sí, ¿verdad? Estamos vivos, pero no me quiere decir eso. También si me quiere decir, denme un segundo, permítanme. Soy una mala persona, se me olvidó comprar comida para mi perrito. Qué barbaridad. Bueno, ok, out of the topic, fuera del tema. Si yo digo, you are play, ¿tú eres juego? No, ¿verdad?
Entonces no me lo mezcle con otros verbos. O sea, a ver, si me quisiera decir yo estoy jugando, I am playing, ahí sí, pero eso es una cosa que vamos a estudiar un poco más adelante, el presente continuo, ¿ok? My goodness, qué calor. No sé dónde ustedes están, pero aquí está haciendo un calor, my God. Ok, so we're going to continue and I'm going to show you really quick a video we have here y después vamos a resolver la duda de la compañera en cuanto al ejercicio que ella dice. Déjenme compartir sonido. Ahí está. Hi everyone. In this class you'll learn pronoun I that will be equals to am. Este ya lo vimos. In our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here on this document. Let me just change the size. One second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. Lo que les está diciendo acá es que el complemento solo es algo que vamos a utilizar, ¿verdad? Para que tenga sentido la oración. Porque si yo se lo digo, I am, yo soy, pero yo soy qué, ¿verdad? I am happy, that's a compliment, so my sentence has a full meaning, tiene un significado completo. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of compliment. Let's give another example. I, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Now I'm going to give an example with he. He is the subject of our sentence. If you remember, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say Mario. That's his name. He. And we're going to say he is. A mechanic. Okay, so basically the same we have been practicing, right? So we need a subject, we need a verb, and we need a complement. Necesitamos un sujeto, un verbo, un complemento. Esa forma tiene sentido mi oración, ¿verdad? If I have a subject, I have a verb, and I have a complement. For example, I am happy. Yes? You are my students. Son mis estudiantes. They are in the class. Ellos están en la clase. Okay. So these are just the sentences and we're following the same structure. Estamos siguiendo la misma estructura. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Si no está de esta manera y no sigo esta estructura, no está correcto. Ahora, para hacer las oraciones negativas es todavía más sencillo, muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que voy a agregar es not. Miren. Subject. Luego el verb be. Después agrego not. Y después un complement. Entonces, para hacer la oración de I am happy, decir yo no estoy feliz, en español primero decimos yo no estoy, ¿verdad? Pero en inglés vamos a decir yo, luego el verbo to be. So I am, luego not happy. I am not happy. Yo no estoy feliz. Como, entonces el siguiente sería you are not happy.
my students. Siguiendo la lógica de lo que estamos haciendo, mándenme el chat aquí, ¿cómo quedaría esa última en negativo? They aren't in the class. Yes. Pero mándenmelo al chat también, para la escritura. Thank you. Excelente. Fácil, tan sencillo como agregar ese not, ¿verdad? Ok, eso sería they are not in the class. ¿Bien? Excelente. Ahora, solo hay una pequeña fórmula. Voy a mover esto para acá para que lo veamos bien. Para hacer los negativos. Como en el negativo le vamos a agregar not, ¿verdad? Formas contractadas de decir negativo. Vamos a poner aquí, solo podríamos poner I'm not. Acá sí podríamos ponerlo de varias maneras. Podríamos poner la forma completa, que es you are not. Podríamos poner la forma abreviada, de donde abreviamos verbo con sujeto, sí, y poner we are not. O podríamos abreviar verbo con negación, que es la más común. Esta es la más común. Aren't. Entonces quedaría they aren't, right? Lo mismo pasa con el is. Tenemos he is not. Podríamos hacerlo de forma completa. No es muy común, pero pueden hacerlo. Pueden decir también she's not. O pueden decir she isn't, ¿ok? So, en este es el único donde solo así se puede abreviar. Pero en los demás se puede abreviar así y así, así y así. El más común sería este donde dice isn't y aren't, ¿ok? Si quiero hacer estas oraciones de forma abreviada, puedo hacerlas. Entonces puedo hacer aquí, ese, decir acá, I'm not happy. Vamos a hacer acá, you aren't, y lo mismo acá, they aren't, ¿ven? Esas son formas abreviadas, abbreviation forms. ¿Qué quiero en este momento? Que ustedes de su creatividad me manden una oración afirmativa y esa misma oración en negativo al chat. Cualquier oración afirmativa con su negativo. Por ejemplo, yo puedo poner I am a teacher, negativa, I am not a teacher. Puedo poner you are my friend, negativa, you aren't my friend. Eso es lo que van a hacer. Me lo mandan al chat ahorita, voy a estar revisando para verificar comprensión. Y mándenlos juntas, ¿ok? No le den enter con cada una de las oraciones porque se me pierden. Pueden poner una fleca, un punto, para separar las dos oraciones para que me caigan los dos solo. ¿Ok? My goodness. Parezco Mickey Mouse.
Ok, hasta el momento tengo 4 respuestas, todas correctas. All good. Ah, no se nos olvide la comita. Esa comita arriba es importante para abbreviations. El apóstrofe se llama. Ugly. Ugly, como feo, es... Espérenme, ya le voy a comentar. Okay, ¿quiénes han mandado sus examples bien? She's fun, she's not fun. ¿Es divertida, no es divertida? Okay. Man. Mon, mom. Ahí algunas personas les he enviado unas correcciones, ¿verdad? She's a doctor, she isn't a doctor. Okay. I am a student, student, student se escribe así, mire, student, student, okay, like that. Okay, me faltan un par de personas ahí. I am very smart, I am not very smart, okay, good. Sí, I'm so sorry, Miss no me deja poner la... La coma, así como... ¿El apóstrofe? Ajá. No, no sé por qué. Oh. También veo que a Esther le dio ese problema de la comilla. Ok. No sé, tal vez es porque sus teclados no lo tienen. Si no, háganlo así, ¿verdad? Separado. She is my friend. She is my friend. And she isn't my friend. Okay, good, good. Bien, mientras más practicamos, mejor. Bien, yes, correct. Okay, now, para hacer preguntas, uy, no me veo, ahí estoy. Para hacer preguntas, esto es más sencillo. Ya se van a dar cuenta, en inglés lo único que hacemos es pasar el verbo primero y el sujeto después. Si quieren tomar un screenshot de esto para que les vaya quedando esa información, si no, voy a borrar todo ahorita. Borramos a la cuenta de 3, 2, 1, bye. Para hacer preguntas, esto es más sencillo. Para hacer preguntas, lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la afirmación sería she is happy. Para hacer preguntas, lo único que va a pasar es que voy a pasar el verbo to be al principio, después el sujeto, complemento y question mark. Así de fácil. Super easy to do, ¿ok? Bien, entonces la fórmula para hacer preguntas sería verb be, verb, luego el subject, luego el complement y luego el question mark. Entonces tenemos ahí, is she happy? Ahora para preguntar, ¿está triste él? Is he sad. Siguiente, ¿están ellos en clases? Are they in class? Ok. ¿Estudias? No, estudias no, eso ya no tiene que ver con el verbo to be. ¿Eres un estudiante? Recuerden, solo cosas de cero estar. Cero estar. Ahorita no me van a preguntar, ¿vives, comes, bailas? No. Esos verbos no, solo cero estar. ¿Eres un estudiante? Are you a student? Bien. Ahora, para hacer respuestas, porque estas son preguntas cortas, vamos a dar dos tipos de respuestas, afirmativas y negativas. Las afirmativas se van a contestar así, miren, yes, el sujeto, he, y el verbo is. Yes, he is. Para negativo, vamos a poner no, sujeto, no,
He isn't. Are they in class? Yes, they are. Negative? No, they. Ah, me faltó la comita. No, they aren't. Excelente. Ahora, are you a student? Como están preguntando a mí, no voy a contestar y decir si sí, tú eres un estudiante, sino que voy a decir si sí, yo soy, ¿verdad? No puedo contestar una pregunta de are you con yes, you are. Sino que voy a contestar yes, I am. O en negative, no, I'm not. Dígame, Perosli, sí, ¿verdad? Teacher, ¿verdad que allí va doble negatividad? Porque, no, she isn't. Oh, yeah, sí, niego dos veces, es correcto, yes. Tengo que negar dos veces, además del no que ya dije. Lo que pasa es que puedo decir simplemente no, pero como nosotros estamos aprendiendo la forma completa, por eso estamos diciendo no, ella no lo es. Ok, ¿estás triste? Por ejemplo, aquí dice, ¿está triste él? Sí, lo está, ¿verdad? No, no está triste. No, no lo está. Por eso es que lo decimos así dos veces. ¿Ok? Bueno, si pueden tomar un screenshot de esto para que les quede a ustedes. ¿Ok? Ok, excelente. No se me duerman, ya casi. Ustedes casi van a mimir. Yo no. I have to keep on working right now. Ok, vamos a resolver algunos ejercicios de la platform. Me voy a ir al 1.10, al 1.10. Y ustedes también vayan resolviéndolos together para que vayamos al mismo ritmo, ¿verdad? So, tenemos acá. Excuse me, are you Steven Carson? No. Ajá, ¿qué hemos aprendido aquí? ¿Qué vamos a poner? No. I am not. Espérenme, si me lo toma así. Vamos a revisarlo. Así, lo toma completo. Y si lo pongo abreviado, me lo aceptaría correcto. Oh, también lo acepta, abreviado. Excelente. Si no tienen la comida, pues lo pueden poner separado. My name, David Medina. My name, ¿cuál creen que sería ahí el verbo to be? Am, is, o are. My name is. Steven está por allá. Steven es un él, por lo tanto el verbo to be correcto sería. Is. Steven is over there, correcto. You, ¿cuál es el verbo to be para you? Are. Are you. Hi. Nicole Johnson. She. Sí. Estoy hablando que yo soy. Hi. Hi. I am. I'm Nicole Johnson. Creo que así es. No voy a estar equivocándome. Steven. It's nice to meet you. Es un gusto conocerte. Ese era el que nos estaba costando, ¿verdad? Con las compañeras. It's nice to meet you. Ahí está, miren. Ahí están sus respuestas. No. Para que no digan que les di copia, ¿verdad? Pero a mí no me lo aceptó, Miss. ¿Tal vez la comita estaba mal? De las dos maneras, me salía mal siempre. ¿Copia y pega? ¿Así? Ahí se los mandó el chat. It's. Ok. Ok, ¿se tienen ahí? Voy a pasar al siguiente. Vamos a pasar al 1.13. Dice, vamos a escuchar unos números de teléfono. No hemos visto ese tema, pero lo vamos a contestar ya. Yes, of course, ¿por qué no? Ok. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937.
212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Aquí el mismo número porque dice que las dos tienen el mismo número, ¿verdad? Yes, I think that's it. Veamos. Yeah, it's correct. Ahí los tienen. Y el último que sería ese, ¿verdad? Ahí está. Ok. Voy a corroborar la asistencia rápidamente porque ya me tengo que ir para la otra clase. Solo quiero ver quiénes no estaban al inicio y si están ahora. David Ernesto se conectó. Edwin Adonai Jans. Jonathan Rigoberto. José Alejandro. I'm here. Marvin Alexander. No se conectó. Okay. I don't know. Bien. Paola Nicole sí se conectó, ¿verdad? I'm here. Alguien está conectado. ¿Quién está conectado? Marvin. Marvin. No me contestó Marvin. Yo dije no se conectó. Okay, perfect. Okay, you guys, that will be it for today y nos vemos tomorrow. A la misma hora, si pueden 5 minutitos antes, porfa, porque me tengo que ir rápido, okay? Bye-bye, take care, se me cuidan un montón. Bye. Good night.